Gustavo Rojas, Ejército 1146, buenos días. Ejército 1146, buen día, prosiga. Ejército 1146, Bogotá, Tolemaida, chequeando Carmen de Apicada, 0426. 1146, a la vista. Pista 04 derecha, viento en calma, autorizado a aterrizar. Pista 04 derecha, autorizado a aterrizar, Ejército 1146. Helicóptero Ejército 2156, por tránsito, mantenga espera visual sobre Pacolín. 2156, mantendrá Pacolín. Torre Gustavo Rojas, el ejército 1146, deja la actividad. Ya calle Rojas, Charlie, comunica 128, decimal 0, Gustavo Rojas, superficie. Aeronaves en tránsito, precaución, tropa armada y equipada, plataforma militar y sopa de parque. 3375, Dejón, en Puerto Gómez. Llegado al área, ya tenemos al enemigo al frente, curso. Señores oficiales, bienvenidos. Me voy a casar con su hermana. Hay un asunto pendiente en este momento por una situación particular que se está viviendo. A partir del momento, ustedes quedan bajo el mando de sus comandantes de respectivas unidades. ¿Usted qué está hablando, Tavares? No quiero perder la oportunidad de decirles, señores, que entramos con un gran sueño a la escuela militar. Nuestra alma mater. Ese sueño se terminó, ya estamos en la realidad y estamos en la cruda guerra. Éxito, mi teniente Cuello. Gracias, mi coronel. Éxito, Tavares. Éxito. Éxito. Dígame, repita lo que me dijo. Éxito. ¿No me va a contar o qué? Dígame, Tavares. Gracias, mi. Los de aviación vienen conmigo. Dígame, mi coronel. Los tres de la Pudra conmigo. Cohen. Fírmeme, coronel. Usted se viene en mi carro, los otros dos en las otras dos camionetas. ¡Como ordene, mi coronel! Oiga, ¿ahora si usted está saliendo con mi hermanita? Hágale más bien que nos van a poner a voltear. Mire, mi coronel lo va a dejar. ¡Chao! ¡Tavares! ¡Formar, formar, formar! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, soldado, vamos! ¡Atención! ¡Fin! Mi coronel, buenos días. En formación, cobra uno. Sigue la fila. Coordena, mi coronel. Buenos días, mi coronel. Buenos días. Sargento Viceprimero Caña se presenta sin novedad especial. Siga. Pelotón, buenos días. Buenos días, mi coronel. Pelotón, a discreción. Soldados, les presento al subteniente Cohen, que va a ser el comandante de ustedes a partir de este momento. Esta misma tarde salen a una operación de control territorial por una información que estamos manejando. De esa operación esperamos obtener resultados positivos. El subteniente Cohen se va a reunir con ustedes en un rato para darle las instrucciones finales. Por ahora, vayan y armen el material.
Buenos días, mi teniente. Muchachos, éxitos. Cohen, vamos. Como ordene, mi coronel. Bonilla, se encarga de mi armamento, por favor. Como ordene, mi teniente. Ah, ¿usted ya le pasó revista al personal? No, mi primero. ¿Y entonces? ¿Qué espera? ¿Arranque? Como ordene, mi primero. Bueno, muchachos, quiero que vayan y conozcan sus unidades. Tomen asiento. Gracias. Cohen, sale esta misma tarde para el Putumayo. Como ordene, mi coronel. Tavares, compañía atacador, sale para el Urabá en 2 días. Pelotón atacador 1. Como ordene, mi coronel. Celis, compañía Bravo, pelotón Bravo 1. Sale para el Caquetá mañana en la noche. ¿Preguntas? Ninguna, mi coronel. ¿Usted, Tavares? Todo claro, mi coronel. El mayor Sánchez, nuestro jefe de operaciones, no se los había presentado. Les dará el resto de las indicaciones. Se pueden retirar, señores. Permiso, sigo, mi coronel. Permiso, sigo. Permiso, sigo, mi mayor. ¿Qué pasa, Lanza? Repita lo que me dijo. Tranquilo, que ya todavía no sabe. ¿Usted me ve la cara de imbécil o qué? Tavares, repítame lo que me dijo. ¿Qué? ¿Que me va a casar con su hermana? Sí. Pero falta que ella sepa y acepte. ¿Y es que acaso mi hermanita y usted qué? Somos novios. Usted sí es mucho solapado, Tavares. ¿De qué se ríe, Lanza? No, de nada, de nada. ¿Qué pasa, Cohen? Pasa que en medio de todo esto me alegra saber que mi mejor amigo no es marica. ¿Celis? ¿No? No, es que, a ver, lo explico. Precisamente es por eso, porque todos los del curso pensaban que detrás del hombre silencioso había una. Pero lo que sí nunca imaginé fue que se metiera con mi hermanita. Míreme. Usted sí es mucho artista, Tavares. Usted sabe que nos engañó a todos, ¿cierto? A mi papá, a mi mamá, a mi curso. Lanza, no diga eso. Eso, mi mayor. Switches. Vamos. Como ordene, mi mayor. Ya me asignaron. Esta tarde salgo para Putumayo, mamá. Ay, ¿por qué tan rápido, mi amor? Porque las cosas se están poniendo como difíciles. Dios mío. Tranquila, no se preocupe que todo va a estar bien. Oye, mamá, llamé a mi papá, pero supongo que no tenía señal. Mami, ¿y Salma? En la universidad, mi amor, pero yo creo que no demora. Me dice que le mando un abrazo. Mi hijo. Dígame, mamita. Tuvimos que llevar a Salma otra vez a urgencias al amanecer. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Otra vez ese dolor de cabeza que la despertó, mi hijo. ¿Y qué le dijo el médico? Nada. Pero ¿cómo así que nada, mamá? Algo le tuvo que decir, cuénteme. Pues sí, mi amor, que la tiene que ver un especialista. Mamá, ¿usted sabe algo que no me quiere contar? Ay, no, claro que no, mi amor. Si yo supiera algo, ya se lo hubiera contado. Lo que pasa es que, no sé, tengo como un taco en la garganta, como un hueco en el estómago que no me deja tranquila. Es que eso precisamente es lo que no me gusta de usted, sus corazonadas. Ay, mi amor, no me asuste más, ¿sí? No, pues más preocupado lo que quede yo, no creo. Mejor no nos adelantemos a nada, ¿sí? La quiero mucho, mi viejita linda. ¿Viejita? Ay, mi hijito, viejita, la cédula. Se porta bien juicioso, mi amor. Bendición. Un beso, sí, señora. Bendición. Mucho, ¿no? Sí. Tranquilo, porque usted sabe que yo lo quiero mucho, hermano. No se le olvide y ojalá nos veamos pronto.
Pues vamos a ver pronto. ¿A qué hacemos cuñados? No me joda más con eso. En serio, Tavares, que ya me das hasta risa. No, Lanza, vea, escúcheme. Mire, vamos a casar con su hermana. Créame. Tavares, deje quieta a mi hermanita, es una niña. ¿Cuál que se va a casar con ella? Soldado. ¿Qué ordena, mi teniente? La placa. Como ordena, mi teniente. El teniente, ya vamos saliendo. ¿Usted sí viene con nosotros? ¿Y a este qué le pasa? No sé, pero en estos días lo voy a averiguar. Por eso, lo quiero mucho. Bueno, si me quiere tanto, ¿por qué no le compro un celular? ¡Cómprese un celular para que hablemos! ¿Y por qué no me paga el que me botó? Ah, bueno, yo se lo pago. Apenas llegue a Villagarzón, antes de montarme a los helicópteros, le envío una encomienda, ¿le parece? Mire. ¡Atalájese, soldado, atalájese! ¡Hablamos! Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, ¿cómo está? ¿Usted es tan amable y me regaló una llamada a Bogotá? ¿A qué número? 262-0124. Ya le marco. Gracias. ¿Será que le puedo pedir un favor? Pregunta por Salma. Salma. Aló, buenas tardes. Por favor, Salma. Yadira. Gracias. Un momento, ya le van a hablar. Pase a la cabina número 4. Gracias. Hola, mi amor. Hola, Yadi. ¿Cómo estás? Bien, mi vida. ¿Y tú? Muy bien. ¿Dónde estás? Aquí en Toledo, Maida. Estaba con tu hermano y te manda muchos saludos. ¿Cómo así? ¿Le contaste? No. Mejor dicho, sí. Lo importante es que necesito verte, mi amor. Yo también quiero verte. En 2 días salgo para el Urabá. Pero antes de irme necesito decirte algo muy importante. ¿Pasó algo? No. ¿Y entonces? Quiero verte y que hablemos. ¿Y cómo hacemos? Yo no puedo salir. Estoy acuartelado y acargué un pelotón que me asignaron. Mi amor, tú no podrías venir. Pero podría mañana en la mañana. Bueno, entonces voy a gestionar tu ingreso aquí. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Cuando llegues, preguntas dónde queda el Parque del Soldado y ahí nos vemos. Bueno, mi amor. Listo, Yadi. Yo te llevo los libros mañana a la universidad. Te amo. Yo a ti. ¿Aló? ¿Cris? Amiga, ¿qué va a hacer mañana en la mañana? Amor, que te vaya muy bien. Gracias, ma. Salma. Salma, Salma. Espera. Tía. Yo a ti, mamá. Hola. Hola. Chao.
Oiga, soldado. Usted no conoce la norma. La patrulla no se fuma. Pague esa mierda. No podemos salir a este claro sin antes hacer un registro. Ustedes verifiquen nuestra CIMUT. Yo voy a bordear el cerro para asegurar la zona. Entonces todos vamos a bordear el cerro, Cañas. No. No podemos desgastar la tropa. Revisamos. Cuando esté en la cima les aviso para que avancen. No conozco mucho la zona, pero sí la guerra. Ibáñez, Aloyes y ustedes dos conmigo, rápido. Por ella. ¿Qué ordena, mi teniente? La carta. Chispas, la carta. ¡No disparen! ¡No disparen!
¡No disparen hasta que tengamos contacto de nuevo con ellos! ¿Dónde está Claudia Bonilla? ¡No sé, mi teniente! ¿Ah? ¡Ahí viene Ibáñez, mi teniente! ¡Ahí viene Ibáñez! ¡Córralo con la ametralladora! ¡Córralo! Comitente, buenos días. Mi mayor Sánchez lo necesita en la oficina. Listo, gracias. Permiso, señor comitente. Sí. Permiso, sigo, mi mayor. Siga. Buenos días, mi mayor. Tabárez, saliste su gente. Sale ya con su pelotón. Como ordene, mi mayor. Mi mayor, para solicitarle. ¿Qué pasa? Con todo respeto, mi salida es mañana. Sale hoy para el Putumayo. Mi salida es mañana para el Urabá. Además, hoy tengo una visita familiar que me autorizó mi coronel. Tabárez, sale ya con Celis para el Putumayo a apoyar a su compañero. Tuvo un combate y perdimos contacto. Como ordene mi mayor. Permiso, sigo. Tabárez. ¿Qué ordena, mi mayor? Bienvenido a la realidad. Sí, claro. ¿Podemos dejar el carro acá? Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Rápido! Ay, se me va a ver. Vamos. Buenos días. Días. ¿Me permite el bolso, por favor? ¿A qué hora te dijo? A las 10. ¿Qué hora es? ¿Será que le pasó algo? No, no creo.
Cris, ¿por qué no vamos a comer algo? Es que me está empezando a doler la cabeza. Sí, vamos a comer algo. Ay, ya sé. Una hamburguesa, Salma, por favor, una hamburguesa. Bueno. Vamos. Teniente, es mejor que vaya en la segunda escuadra. En esta escuadra estoy bien. Usted lleva la responsabilidad de la unidad. No debe ir al frente. Sargento, alguna vez le escuché decir a un capitán que el verdadero líder es el que va al frente. No es el que se escuda en el pecho de los soldados. ¿Abejas? No, moscas. Tequila, Meneses, Cabo Borges. Vaya con su equipo y me asegure el cerro. Rápido. Esto no me pinta nada bien. Teniente, siga. El terreno está asegurado. Pueden avanzar. Cuídese él. Los masacraron. Se llevaron todo. Armamento, munición. No le dio tiempo. No lo toca, mi teniente. Esa granada no es de él. La dejaron para nosotros. Mi teniente, los árboles.
Es el pelotón de Cohen. Les dieron con todo. Son unas ratas. Y nosotros su comida. ¿Nos vamos? ¿Para dónde? ¿Para Bogotá? ¿Y a qué? Para la casa. ¿Estás bien? Sí. ¿Quieres tomar agua? No te preocupes. Vámonos. Vamos. Mi mayor me copió, cambio. ¿Y el resto del personal? ¿El armamento está completo, cambio? Mi mayor, el armamento y la munición se la llevaron. Vamos a continuar con el registro. Hasta el momento no hemos encontrado nada, cambio. Búsquelos, Tavares. Búsquelos, así sea debajo de las piedras, debajo de la tierra, pero búsquelos y me reporta, cambio. Como ordene, mi mayor. Mi mayor, solicito apoyo aéreo para la evacuación. Cambio. No. Ahora no hay visibilidad para los helicópteros. Monte la seguridad y mañana a primera hora recibe el apoyo aéreo. Cambio. Como ordene, mi mayor. Quedó QSL con la orden. Cambio. Tenemos que esperar hasta mañana para la evacuación. ¿Cómo así nos vamos a quedar acá? Soldado, silencio. Si no nos movemos, nos van a destrozar. ¡Cállese! Mi sargento, usted sabe que nos están viendo. Saben que estamos acá, saben qué estamos haciendo. Si no nos movemos, nos destrozan. Cantillo, vaya con los demás al perímetro de seguridad. La guerra es algo serio. Llevo 7 años en el servicio y muchos combates. Sé lo que estoy diciendo.
que no acabe de llegar a esta mierda. Soldado, le guste o no, aquí mando yo. Y mi misión es proteger su vida y la de los demás. Si no está de acuerdo, lárguese. Usted decide. Porque a mí también me están doliendo todos estos muertos. Retírese. Mi teniente, si contra mí Caudia está vivo. ¡Por aquí, mi teniente, por aquí! ¡Rápido, enfermero, rápido! Cabo, tranquilo, tranquilo, no hable. Ya, ya, ya. Rápido. No hable. Mi teniente. Se está esperando. No me lo diga a mí, no, mi teniente. Ya, 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 ya. El área estaba preparada. Nos emboscaron. Se llevaron a Coin. Dos más. Tranquilo, tranquilo, respira, respira. ¿Qué? Me va a dejar morir. Mi familia, mi teniente. Me va a dejar morir. Rápido, rápido. Nos vemos después. ¿Quieres que te acompañe? No, no te preocupes. ¿Me llamas? Uh-huh. Yo te llamo. Gracias por todo. A ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, mamá? Secuestraron a su hermano Salmo. Se lo llevaron. ¿Qué pasó?
Constanza. Van a desembarcar tus pelotones más por el occidente para poder hacer registro de toda el área y cerrar por el norte. Igual no nos vamos a mover de aquí. Hasta no haber cortado los cadáveres. Teniente, como sea, la orden es encontrar a los secuestrados. Detrás del árbol caído, mi teniente. ¡Moviéndome! ¡Moviéndome! ¡Somos el sargento Hice Primero Cañas y el soldado profesional Baloye! ¡No disparen! ¡Santo y Seña! ¡Charlie! ¡Bravo! ¡Dardo! ¿Quién es el comandante de su compañía? ¡Mi teniente Cohen, compañía Cobra! ¡La puerta despliegue rápido! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Si tienen armamento, láncelo al frente! ¿Ustedes dónde estaban? Teniente, queríamos rodear el claro, pero no nos dieron chance de reaccionar. Había muchos cilindros y tatucos. Corrimos para todos lados a trincherarnos y disparamos hasta que se nos acabó la munición. Después de esa manera nos metieron y empezaron a matar a la gente con tiro de gracia. Gracias a Dios a nosotros dos no nos vieron. Se llevaron a mi teniente Cohen, al sargento segundo Pedrosa y a los soldados Álvarez y Peña. Esta mañana escuchamos el helicóptero y corrimos hacia acá. ¿Qué pasó con su equipo? Lo perdí, mi teniente. ¿Usted, soldado, no va a decir nada? No, mi teniente. Mi sargento ya lo dijo todo. Señor, para solicitarle. Tenemos hambre y sed. ¡Enfermero! Celis, a partir de este momento ellos dos quedan asignados a la compañía de Tavares. Cambio. QSL, mayor, cambio. Pendiente del radio. ¿Qué pasó? Mi mayor Sánchez ordenó que debíamos asignarlos a nuestra compañía. A mí eso no me parecen buenas noticias. ¿Por qué? No sé. A mí ese soldado y ese sargento no me dan buena espina. Porque lo dice Tavares, los muertos y los desaparecidos son muestra de que les dieron duro. ¿Por qué va a desconfiar de ellos? Vea, Curso. Ese soldado tiene la munición completa. No hizo un solo disparo. ¿Qué quiere decir eso? Que dejó morir a nuestra gente. A mí la gente que habla tanto como ese sargento no me gusta. ¿Usted qué cree? No sé, Curso, no sé. Pero ojalá me esté equivocando con ese par de personajes. Relájese. Yo creo que usted está muy afectado con todo esto. ¿Y quién no? Se llevaron a nuestra gente. Se llevaron a mi mejor amigo. A mi lanza. Señores, en 5 minutos saliendo. Puntero, adelante con la nueva Simut. Rey. Usted pasa a la retaguardia. Cañas y Baloyes, ¿ya tienen su armamento? Sí, señor. A partir de este momento quedan asignados a la compañía de atacador bajo mi mando.
Como ordene, mi teniente. Baloyes. Hasta para ir a cagar quiero que me acompañe. ¿Entendido? Siempre escuchamos decir que la selva era un paraíso de colores y sonidos con una espesa vegetación. Pero cuando llegamos allí, descubrimos que toda la magia del lugar se convertía en el espacio perfecto para encontrarnos con la muerte. Éramos soldados, suboficiales y oficiales, pero ante todo éramos hombres encarando el destino. Hombres de carne y hueso convertidos en una familia para enfrentar la inclemencia del terreno. Para soportar el sol de la maraña que con su fuerza igualaba el color de nuestra piel. Para desafiar las montañas que con las horas se hacían más inalcanzables. Para retar caudalosos ríos que nos anunciaban largos recorridos de interminables caminatas. Caminatas que pasaban cuenta de cobro a nuestra espalda por cargar 40 kilos de equipo para sobrevivir donde sucedía el conflicto armado que nuestro país había presenciado por muchos años y que ninguno de sus protagonistas entendíamos por qué existía. Tal vez era la ignorancia de muchos. Y la ironía de otros la única razón para vivir una guerra que nadie pidió. Trenes eso y después se cambia la media, soldado. Mordene mi primero. En esta zona hay necrosis. Hay que prevenir una serie de circunstancias. El tumor no es de un tamaño considerable, sin embargo está mal ubicado. Y no podemos permitir que las células anormales sigan atacando las células sanas. Ahora tenemos que proteger los tejidos sanos que están cerca del tumor. Para ello le vamos a aplicar una radioterapia de intensidad modulada y mientras iremos pensando en la radiocirugía. Si esto no resulta, hay que pensar en algo más fuerte. Y dadas estas características, ustedes tienen que prepararse para todo. ¿Más fuerte? Sí, otro tipo de tratamiento. ¿Qué? Quimioterapia. ¿Ustedes sabían de esto? Lo sospechaba. ¿Y mi hermano está enterado? Tavares, tenemos compañía. ¿Qué pasa, Celis? Tenemos presencia de personal femenino en el caño. Ya le llegó Cruz. Tienen la ropa en la orilla. ¿Algún otro movimiento? Nada. Rey, haga un registro de 200 metros al norte para ver qué hay. Vaya con el guía de Meneses y llégueles por este lado del caño. Como ordena mi teniente. Si no ve nada sospechoso, hable con ellas. ¡Buenas, señoritas! Oiga, ¿qué les pasa? ¡Tranquilas!
Queremos verificar que todo esté bien por aquí. ¿Y es que era algo malo o qué? No, para nada. ¿Y bien por aquí? Sí. ¿En qué lugar? Al otro lado del caño. ¿Y con quién viven? Son bandidas. Los capturamos, mi teniente. Saque a esos muchachos de ahí. Los van a matar. ¿Qué dice, Curso? Lo que usted ordene. Si le pasa algo a esos soldados, mi teniente, va a estar en problemas por negligencia. Si hay bandidos cerca, no saben cuántos somos ni dónde estamos. ¿Qué? ¿No pensará que nos salgamos con ustedes admirándonos? ¡Ya nos vamos! ¡Que tenga buen día! La que no ha dicho nada ya nos vio. No entiendo qué es lo que hace, mi teniente. Esas mujeres son bandidas. Capturémoslas. Deben tener el armamento ahí enterrado cerca de la ropa. ¿Y de qué las acusamos, Cañas? ¿De bañarse en un caño? Para que yo sea un novato en eso, pero no soy un imbécil. Teniente, no les creí nada de lo que me dijeron. Vamos a seguirlas. Félix, saque a la gente con precaución. Nació sin pantalones, Curso. Ahora sí verifique el que encuentra más adelante. Yo no pierdo de vista a las civiles. ¿Qué es esta mierda? No sé, pero monte el perímetro. Trae más chispas, rápido. Listo, Cursito. Ni se les vaya a ocurrir tocar nada. Toda esta comida con esta hambre tan jodida. Destreza de atacador, destreza de atacador. Siga. Mayor, encontramos unas mujeres en un caño bañándose. Luego encontramos una tumba con flores frescas. Saque la gente de ahí ya. Los van a levantar a plomo.
Como ordene mi mayor. Nada que como ordene, sáquelos ya. Lo dejaron entrar, pero no lo van a dejar salir. ¡Sáquelos ya, sáquelos ya! Rey, venga. 180 ya mismo, muévase. Rápido, rápido, rápido. Bueno, soldados, saliendo. Muévase, vamos, señor. Saliendo, saliendo, saliendo. ¿Usted qué canticho? ¿Por qué no escucho la orden? Muévase, saliendo. Vale, mi teniente. Rápido, saliendo, saliendo, rápido. No me quiero morir, Chris. No me quiero morir. No va a pasar. Yo creo que sí. Yo voy a estar aquí hasta que salgamos de esto. Tengo mucha tristeza. Pero sobre todo tengo rabia. Mucha rabia. Los resultados de los exámenes salieron antes de que mi hermano lo secuestrara. Él está enterado de todo lo que me está pasando, Chris. Vas a ver que todo va a salir bien. Cuando regrese tu hermano, ya todo esto habrá pasado. Cuando mi hermano se enteró de los resultados, estaba en Tolemaida con Tavares. Seguramente le contó y por eso no fue a la cita. No pienses así. Pero ¿cómo no voy a pensar así, Chris? Si no me volvió a llamar. Pensaría que una moribunda como yo no tenía nada que ofrecerle. Tengo tristeza. Tengo rabia. ¿Qué momento mi vida se derrumbó de esta manera? Sí, mayor. Ya tenemos las coordenadas del lugar. Bien, caminen 2 horas en dirección occidente. Ahí van a descansar. Mañana en la mañana reciben abastecimiento en coordenadas 010019 Norte, 763636 Whisky, y luego retoman la Simut. Cambio. QSL, cambio. Estamos completos pero débiles. Hay muchos soldados que no tienen víveres. Claro. Llevamos 22 días caminando. Mañana nos abastecen en estas coordenadas. Y tenemos que volver al lugar. ¿No va a decir nada? ¿Qué quiere que le diga? Si por mí fuera, me devolvería ya mismo. Si volvemos, nos van a matar. Vea, se le va a dar un consejo. Quítese toda esa mierda que tiene en la cabeza. Porque la muerte puede oler el miedo. A veces siento que no debería estar acá. No diga eso. Usted es un buen soldado. Yo no sé usted, Tavares. Pero a mí no se me olvidan los muertos. Los degollados. Los asesinados con sevicia. La desaparición de Cohen. A mí eso me tiene muy mal. Eso hace parte del pasado. El presente lo tenemos delante de nosotros, armados hasta los dientes, esperándonos. Así que amárrese los putos huevos. Y siga. Y dígame loco si quiere, demente. Pero si me toca recorrer toda la selva para encontrar a Cohen, lo hago. Debe ser iluso, Tavares. Cohen está muerto, huevón. Tal vez no. A ver, más bien que la comida está lejos.
encargas del primer turno de guardia, Rey. ¿Quién releva? ¿Quiere que le ayude o quiere sargento? ¿Me queda comida? Tengo hambre. Cagada. Vea. Esta ración completa alcanza para los dos. Hágale. Muy Orozco, gracias. ¿Sabe qué vamos a compartir los dos? Yo tengo el postre de esta comida. ¿Usted dónde sacó esto? Invitan los bandidos, Orozco. Ay, güey. Cantillo, maestro. Uy, Cantillo. Dámela, dámela, maestro. Líder de dos. Siga dos para líder. Estamos a 5 millas del punto. Mantendré 1500 pies sobre el terreno, asegurando el área. Recibido dos, a la vista y controlado. Comunicándole con tropa. La H la hacemos por whisky. Cantillo en compañía de Morales, Mendieta y Vaca. Recogen el abastecimiento. Le guía y Meneses. Adelante con la seguridad. La H la hacemos por eco. Esa es la zona que tenemos asegurada. Como ordena mi primero. Mejor que aquí las órdenes los den los más antiguos, ¿no crees, sargento? Como ordena mi primero. Bien, Rey. Se le nota que entiende mucho más del respeto que merece la guerra. ¿Estamos listos? Asegurado el perímetro, mi teniente. ¿Todos están claros? Morales, Cantillo, Mendieta y Vaca. Firma, mi teniente. Pues él, mi teniente. El Matillo, mi teniente. ¿Dónde está Cantillo? Hoy lo busco, mi teniente. Atacador Bravo, atacador Bravo. Recibido Bravo, al medio atacador. Asegure la H y coloque el humo. Ah, estos son muchos idiotas. ¿Por qué no pueden seguir las putas órdenes? Se envenenaron este par de maricas. ¡Doctrina! 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 Informe. Listo, presidente. Bravo, identifique el humo. Atacador, humo amarillo artificial. Bravo, bravo, atacador. Próximo cambio, mi teniente. Bravo, tengo una novedad. Dos cadáveres, propias tropas. Solicito evacuación. Thank you.
¿Todo bien, Tavares? Vamos. Nos cambiaron la CIMOT. Hay un informe de inteligencia. ¿De qué se trata? La compañía que dejaron al norte para apoyarnos en la búsqueda tuvo contacto con un grupo que los atacó en la noche. Es muy raro que decían atacar en la noche. Para que hagan eso es porque están muy seguros de la ubicación. Yo creo que nos estaban siguiendo desde hacía rato. No creo, mi teniente. Si nos estuvieran viendo, no estaríamos contando el cuento. Asegurado el perímetro, mi teniente. Permiso, me retiro. ¿Usted qué cree, Curso? Que aquí nada es raro. Es verdad. Rey, mande a alguien por agua. Ángel, ¿qué ordena mi sargento? Vaya por agua para todos. ¿Cómo ordena mi sargento? Ángel, ¿qué pasó? Acabo de escuchar algo, mi cabo. Mande a llamar a mi teniente urgente. Listo, rápido, ven, venga, rápido. Lanza, va a llamar rápido a mi teniente, pero rápido. Lo necesitamos urgente acá, pero muévale. Mi teniente, tenemos una novedad arriba abajo. Salís, Rey, vengan conmigo, rápido. ¿Qué pasa, Ángel? El teniente viene algo después de la curva. El sonido es de una planta eléctrica típica de un cristalizador. ¿Toca? Procesamiento base toca. ¿A qué distancia estamos? Aproximadamente unos 600 metros. Ángel, termine de recoger el agua. Ordene, mi teniente. Celis, organice la gente. Rey, avancemos y monte un puesto de observación a 100 metros del objetivo. Como ordene.
Son las 21:00 horas. A las 05:00 horas estamos entrando. Cañas y Leguía entra con la primera escuadra adelante. Cabo, usted desenvuelve por derecha con la segunda escuadra. Meneses, usted desenvuelve por izquierda con la tercera escuadra. La cuarta escuadra va a la retaguardia. Una cosa más, como está el cielo muy seguramente va a llover, queda prohibido usar ponchos, porque eso puede ocasionar ruidos. ¿Está claro? Mi mayor ahí está con dos secuestrados más, cambio. Tavares. Entra mañana por la mañana como ya lo ordené. Cambio. Mi mayor para solicitarle. Con los que llegaron no suman más de 12. El rescate puede ser fácil, cambio. ¿Cómo quiere que le diga no? Cambio. Mi mayor para solicitarle. Usted nos pide resultados pero no nos deja trabajar, cambio. ¿Cómo putas quiere que le diga que no, Tavares? ¿Qué es lo que pretende? ¿Va a exponer a su gente? Si hay un herido, o si uno de los secuestrados se muere, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a evacuar? Conteste, soldado. Cambio. Confirme. Va a exponer la vida de las personas, incluyendo la de su amigo. Cambio. No, señor. A las 5:00 entramos, cambio. Gracias por entender. Mañana el apoyo llega sobre la misma hora. Cambio y fuera. Pues él les recibió con su orden, cambio. Cambio de planes, lanza. Ordena curso. Vamos a persuadirlos con las 2 ametralladoras. Tenemos que sorprenderlos. Tenemos que tener mucho cuidado con el personal que está ahí retenido. Ya mismo paso la voz. Lanza, escuchen. Que todo el mundo quede enterado. Entendido. Soldado, ¿usted qué está haciendo ahí? Usted me dijo que no me le separara ni parara a cagar, mi teniente. Yo solo cumplo órdenes.
¿Qué pasó? ¡No sé, mi teniente! ¡Dile la vuelta al peñasco! ¡Vaya arriba, arriba y reconfirme la posición! ¡Mordele, mi teniente! ¡Me llevo un radio! ¡Sí! ¡Rey, escúcheme! ¡Mucho cuidado con los secuestrados! ¡No quiero que nadie salga lastimado! ¡Como ordene! ¡Vamos! ¡Somos el Ejército Nacional de Colombia! ¡Los tenemos copados! ¡Entréguense! ¡Si lo hacen de una manera voluntaria, les vamos a respetar la vida! ¡Vengan por nosotros, unos hijueputas! Esta no hay causa de dos bien atrincherados. Son seis. ¿Seis? Sí, señor. ¿Puede llegarle, rey? Vamos a aferrarlos con las ametralladoras. Hagámoslo así, rey, hagámoslo. ¿Se va a llorar después de todo el plomo que nos han dado? ¿Cuánto más son? Responda. ¿Cuánto más son? ¡Conteste! ¡Cañas! ¡De pie! ¿Cuántos años tiene? No le van a responder, teniente. Saquémoslos de acá. ¿Cuántos años tiene? ¡Responda, de pie! Yo tengo 15. ¿Dónde está toda la gente que estaba acá? ¿Usted cómo se llama? Me llamo Marcelino. ¿Dónde está toda la gente que estaba acá? No le va a pasar nada, respóndame. No le va a pasar nada, tranquilo. Le vamos a respetar la vida, la suya y la de todos ustedes. Respóndame. Se lo llevaron esta madrugada. ¿Para dónde? Se lo sacaron para allá, para el Cerro Blanco. ¿Es dónde queda? ¡Suelta el arma! ¡Suéltela! ¡Enfermero! ¡Enfermero, rápido! Oh. Cañas, tranquilo, va a estar bien, ¿oyó? Pegue. El niño. Está muerto. Mi teniente, ahora sí me puede hacer el favor de evacuarme. Así va a ser mi primero. Señores, aseguren los niños, judicialicen el lugar y destruyan todo. El enemigo se había apoderado de los negocios ilícitos para financiar su guerra, extendiendo el horror a lo largo y ancho del país. Cultivos de hoja de coca, laboratorios de procesamiento de droga, minería ilegal, extorsión y secuestro eran los más comunes. Para nosotros los novatos, como nos llamaban los más antiguos, era descubrir el mundo de la ilegalidad, donde el crimen galopaba sin freno involucrando a la población civil. Pero descubrir que los niños hacían parte de la guerra era algo inconcebible. Estábamos presenciando el crimen más atroz que se puede cometer: forzar a los niños a participar de un conflicto armado, utilizándolos como inocentes escudos de carne, cambiando sus miradas de esperanza por miradas de odio y convirtiéndolos en verdaderas máquinas de guerra. Era algo que no nos cabía en la cabeza. La situación se ponía fuerte en esos momentos, y en esos días abundaba la desesperanza en el ambiente. El enemigo arremetía con toda su fuerza, y nuestra respuesta era contundente a esa ola de terror. Pero cada esfuerzo que hacíamos para alejar el miedo se convertía en un caos sin sentido. Parecía que a esta tierra
la hubiera olvidado Dios. Hey, Carlos. ¿Pasó? Ese man no quiso comer. Trae ese hueón. ¿Tú, hijo de puta, no quieres comer? ¿Qué no quieres comer, papá? Coman, coman. Hey, de pie. Y de pie. No llevas ese maricón. Deja así. Ey, de pie. Ey, de pie. De pie. Párese, párese. Párese, rápido, hermano. Rápido, rápido, hermano, rápido. Rápido, hermano, rápido. Fuera, fuera, hermano. Échese ahí, échese ahí. Atención, mi coronel, en la sala. Señores, pueden continuar. Señores, quiero decirles que sus valerosas acciones, los resultados obtenidos en las diferentes operaciones realizadas, sumado a su buen desempeño más su folio de vida, son las razones por las cuales están ustedes hoy aquí dando inicio a un nuevo proceso de entrenamiento que los especializará y fortalecerá en sus capacidades para ser parte del nuevo batallón de las Fuerzas Especiales, el BACOA, del cual ahora con mi ascenso yo seré su comandante. Este batallón está llamado a ser el brazo derecho de la fuerza. A partir de mañana tendrán pruebas psicológicas y estarán viajando por todo el país recibiendo entrenamiento. Mañana a las 4 a.m. se reúnen en el aula múltiple. Señores, pueden continuar. Valores, por más que usted esté aquí, no me deja confianza yo. Como ordene, mi teniente. Señores oficiales, suboficiales y soldados del Ejército Nacional, buenos días. ¡Buenos días, mi capitán!
Ustedes van a recibir una instrucción y entrenamiento acerca de cómo sortear los obstáculos naturales y artificiales que en la vida se van a encontrar. Permiso, mi teniente. Mi teniente, ¿usted está bien? Mi teniente, yo sé que usted es un hombre fuerte. No debería dejar que el alma lo atormente así. Yo no vi cuando se llevaron a mi teniente Cohen. ¿Y entonces? La verdad. Sí estuve ahí. Pero no disparé. No es miedo. Es un bloqueo lo que yo siento cuando se arma la plomacera. Es un algo como que no me deja actuar, mi teniente. Y lo he pensado mucho, ¿sabe? Porque llevo muchos años en combate desde que era un soldado regular. Y la conclusión es que no me veo matando a otro ser humano, mi teniente. Eso que me está diciendo es muy malo para una unidad. Más esta que es de comandos. Sí, lo sé. Pero también sé que tengo la fuerza para estar aquí. Mi teniente, yo vi cómo mataron a mi hermano y a mi papá. Los bandidos se querían llevar a mi hermano porque tenía 15 años y mi papá se negó. Entonces lo pusieron enfrente de la casa y lo mataron delante de mi mamá y de nosotros. ¿Usted dónde es? BBT. Chocó. ¿Y ustedes qué hicieron? Éramos muy chiquitos, mi teniente. Y a esa edad uno como que no entiende muchas cosas. Ahora, sin embargo, entiendo que tengo una amenaza en mi casa porque mi hermano chiquito está a punto de que se lo lleven. ¿Por qué no lo saca? Eso es lo que más quiero yo, mi teniente. Pero me toca ir y convencer a mi chocolate. ¿Su esposa? No. Mi mamá.
Es que ella dice que no quiere perder su casa así como así. Usted sabe. Usted sabe cómo son las mamás, ¿no? No. Yo no sé cómo son las mamás. Pero para estar aquí hay que disparar baloyes. Como ordene, el teniente. ¿Lleva mucho tiempo aquí? A mí me agarraron hace 3 días. Soy concejal de Villa Bonita. ¿Qué escribe? ¿No quiere que le hable? Tengo miedo de lo que pueda pasarme. Soy diabético y no me han querido dar la insulina. ¿Usted cree que me la den? Aquí nunca se sabe qué es lo que pueda pasar, concejal. Pero lo que sí le puedo decir es que lo único que no se puede sentir aquí es miedo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, nos reunimos en torno a esta celebración eucarística para orar por nuestros hermanos que han caído en combate.
De manera especial, oramos por el teniente Cohen, el cabo Martínez, el soldado profesional Gutiérrez, para que regresen a la libertad. Pedimos a Dios le conceda paz en el corazón de sus familiares para que esperen pronto a sus hijos en sus hogares. Coronel, muchas gracias. Con mucho gusto. Además, para nosotros también es muy difícil toda esta situación. Coronel, usted no se imagina lo que es el dolor de una madre. Eso no se compara con nada. Lo entiendo. Coronel, lo único que tenemos es pegarnos a Dios. Muchas gracias por la misa. Es reconfortante saber que tantas personas aprecian a nuestro hijo. Vamos a pasar al batallón por algunas pertenencias de Alexander y nos vamos para Bogotá. Bueno, señora Cohen, gusto en conocerla. Hasta luego, que estén bien. Igualmente. Señor Cohen, estamos en contacto. Por supuesto, Coronel. Gracias. Buenos días, mi teniente, sin novedad especial. Mi teniente. Primero. Rey, ¿cómo está? Mi primero. Cañas, ¿cómo sigue? Mejorando. Muchas gracias. Quería felicitarlos por el logro. Ya supe que lo llamaron al BACOA. Usted debería estar acá, Cañas. Puede que sí. Como puede que no. Igual, mi vida no termina aquí. Mis sueños no se van a quedar en esta silla de ruedas. Permiso. Cañas. Esto es un berraco. Permiso, sigo, mi teniente. Tengo cosas que hacer. Yo puedo solo. Mi primero sí es bien cascarrabias, ¿no? No, yo lo que creo es que tiene la doctrina en la sangre. Oye, ¿tú vas a gente qué? Una misa que ofrecieron para las familias de los caídos. También por los secuestrados. Nosotros deberíamos estar ahí. ¿Por qué? Porque es una misa especialmente dada para el soldado, mi primero, Cohen. ¿Y yo por qué no sabía? Porque el día que nos informaron, usted estaba haciendo el informe de lo de Cañas. Me estoy muriendo sin mi muchacho. Se me acabó la vida. Yo no sé cómo voy a seguir sin Alexander. Los días se hacen eternos. Las noches sin dormir y todavía no tenemos noticias. Los mejores amigos desde que entraron a la escuela. Es que todavía me parece verlos tan lindos, tan elegantes con su uniforme puesto. Salma. Salma, hija, ¿no piensas bajarte a saludar a Tavares? Salma, bájate y habla con él. Hijo, ¿dónde estabas cuando secuestraron a Alexander? Aquí en Tolemaida. ¿Y quién te dio la noticia? ¿Cómo fue? Hola, Tavares. Hola, Salma, ¿cómo está? Muy mal, gracias. Claro, me imagino. Vamos a ir al batallón a recoger algunas cosas de Alexander. ¿Nos acompañas? Sí, claro que sí. Eso, y aprovechamos para tomarnos algo. Vamos a recoger algunas cosas de Alexander. ¿Vamos? Salma, ¿podemos hablar? Los dos no tenemos nada de qué hablar. Un segundo, por favor. Hija, ¿vamos? Vamos a ir a recoger unas cosas que tiene que entregarme a Alexander. Entonces nos vemos en la cafetería enfrente del Servifree.
¿Quiere tomar algo? Tavares, sí quise hablar con ustedes porque es la última vez que lo vamos a hacer. Así que lo que tenga que decirme, dígalo. Llevo mucho tiempo llamándola. Más de 10 veces al día. Con el nombre de Carolina, pero siempre me dicen que no está. No he querido pasar. Yo le debo una disculpa. Usted a mí no me debe nada, Tavares. Y si se refiere a haberme dejado esperando aquí cuando yo vine a buscarlo porque según usted tenía algo importante que decirme, pues no. Uno no le pide disculpas a una estúpida como yo. ¿Qué era lo importante que tenía que decirme que mis papás me están esperando? ¿Qué era lo importante que hizo que desapareciera todo este tiempo? ¿Cree que quiero escuchar las razones para haberme dejado en el momento en que yo más lo necesitaba? Porque la que perdió a su hermano fui yo. La que se enfermó fui yo. Usted me quería dejar, Tavares. No entiendo. Yo hubiera sido muy feliz si usted me hubiera dado la cara y me hubiera dicho lo que sea. Lo que me está diciendo no es verdad. Ah, no es verdad que mi hermano está secuestrado o tal vez muerto. No es verdad que estoy enferma. O no es verdad que me dejó esperando todo el día en el Parque del Soldado como un idiota. Dígame. Sí. Sí es verdad. Entonces, Tavares, ¿de qué quiere que hablemos? De nosotros. De los dos no hay nada de qué hablar. Déjame explicarle las cosas. Eso pudo haberlo hecho hace mucho tiempo. En todas partes hay teléfonos. ¿Dónde estaba? No había. Deje de engañarme, Tavares. El día que nos íbamos a encontrar, ese día me mandaron para la selva. Duré mucho tiempo allí. Usted sabe cómo es esto. Y lo único que hacía era pensar en usted. Solo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de volverla a ver. No meta a Dios en esta gran mentira suya, Tavares. Usted es un falso, es un mentiroso y no le creo nada. Su hermano está vivo. Yo lo vi en la selva. ¿Por qué me quiere hacer daño, Tavares? ¿Por qué? Si yo lo único que he hecho es amarlo en silencio porque usted así me lo pidió. Porque así se lo prometí a su hermano. Porque así se lo prometí a mi mejor amigo. Que nunca me iba a meter con usted. Pero me enamoré. Porque nunca me había enamorado. Y no porque no tuviera una oportunidad. Sino porque tenía miedo a perder a las personas que amo. Y sí, me enamoré. Soy un loco que me enamoré de usted. Es solo eso. Miguel, cuando usted se fue, el mundo no se detuvo. Me estoy muriendo. Y nadie, ni los médicos, ni la medicina van a poder salvarme. Muy pronto me voy a morir. ¿Y quién está más cerca de la muerte? ¿Usted que está en un tratamiento médico? ¿O yo que estoy en medio de esta guerra?
Adiós, Tavares. Selma, no se vaya. Señores, damos inicio a la operación Némesis. Es una recuperación de rehenes. En esta etapa del planteamiento no hay preguntas, capitán. Como ordene, mi coronel. Como les decía, es una recuperación de rehenes en una zona selvática con mucha humedad. El destacamento de Tavares ingresará disparando a 45 grados y será el equipo de asalto. El destacamento de Celis será el de seguridad y el encargado de dar frente al enemigo. Nuestra premisa más importante es rescatar a todos los rehenes sanos y salvos. Según el informe de inteligencia, hay en el lugar unos 60 bandidos. Pero el enemigo cuenta con unas células de concentración armada de más o menos unos 300 hombres. ¿Quiere decir que nosotros estamos mayor en la capacidad de reaccionar de qué forma? 5-1, mi coronel. 5-1. O sea que tendremos 10 minutos exactos para hacer toda la operación y sacar a los rehenes sanos y salvos de la zona antes de que lleguen las unidades de apoyo del enemigo. Nadie, ni siquiera usted, capitán, que es el más antiguo, podrá saber el día exacto de la operación. Ordene, mi coronel. La sargento de inteligencia será la encargada de reclamar los equipos electrónicos. No habrá comunicación alguna con familiares ni con personal del batallón, con nadie. Desde este momento pasan a un área de aislamiento. Cero olores, no jabones, no lociones, no champú. La unidad de reconocimiento está haciendo una infiltración a gran altura, de unos 25.000 pies aproximadamente. Según el reporte que ellos nos den, ustedes ingresarán con la técnica de rappel. Señores de pie, 15 minutos, armados y equipados en los hangares. ¡Vamos! Tenemos luz verde. Oficiales y suboficiales llegan a los hangares y se reúnen con mi coronel. ¡Vamos! Señores, buenos días. En las agendas que le entregará el mayor, encontrarán toda la información de esta operación. Ahí tienen las fotos y los nombres de los rehenes que vamos a rescatar. Como se pueden dar cuenta, la operación Némesis tiene un alto grado de dificultad, sobre todo por el terreno que vamos a pisar. Quiero que quede muy claro y hacer énfasis en que los rehenes deben salir completamente ilesos, sanos y salvos. Salimos inmediatamente y en caliente porque mañana por la mañana debemos dar inicio a la hora indicada. Señores, pueden abrir las agendas.
Artífice 1, mi general Pérez. Artífice 2, capitán Arévalo. Subteniente Cohen, artífice 3. Cabo Martínez, artífice 4. Soldado profesional Roballo, artífice 5. Todos son militares, compañeros nuestros. Soldados que llevan mucho tiempo en la selva sufriendo en manos de esos bandidos. Pero nosotros vamos a ir por ellos y los vamos a rescatar. Recuerden lo que les dije en la primera reunión. En esta operación vamos a recibir fuego enemigo por los cuatro puntos cardinales. Señores, no siendo más, que Dios los proteja en esta operación y que Dios los bendiga a todos. Pueden embarcar con la tropa. Preparado a la orden de la tripulación.
les entra por eco, se les presta la seguridad por whisky. ¿Entendido? Gladiador Delta 6, cambio. Recibo, mi coronel. Iniciamos el ataque en 5 minutos, cambio. Recibido, Delta 6. Luz verde. Secuestrados, señores, a mi señal entramos. Delta 6, Bravo Líder, llegando a sus coordenadas para el apoyo aéreo. Confirme, Bravo Líder, enemigo 300 metros de posición. ¡Entrando, vámonos! General Baloyes, tranquilo, ¿sí? ¿Dónde están los otros? No sé, soy el general Pérez. General, tranquilo, ya lo vamos a sacar de aquí. ¡Tengo artífice uno! ¡Tengo artífice uno! Lo tengo ubicado. Concentración del enemigo por el eco. Recibido, Bravo Líder. Delta 6, ustedes son los que están en la primera línea de fuego, confirme. Afirmativo, Bravo. Recibido, tengo su ubicación. Tiene aproximadamente 200 hombres más al whisky. Vamos a hacer entrega de armas pendientes. Recibido, Bravo. Proceda. Recibido, Delta 6. Ingresando con apoyo de fuego.
ejército nacional. Venimos a rescatarlos. No se muevan de donde están. ¡Tobares! ¡Tobares! ¡Cohen! ¡Lanzas a Kirby de aquí! ¡Lanza a ir a rescatarlo! ¡Tobares! ¡Tobares! ¡Tobares, sáquenme de aquí, hermano! ¡Sáquenme! ¡Honores al señor teniente! ¡Tobares, gracias, Miguel! ¡Que en paz descanse! ¡Atención, presenten! ¡Órdenes!